Buenas amigos, estamos en tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de la cortina de humo, aunque posiblemente este, este espacio que vamos a hacer ahora se repita en la espada y la pluma, pero inicialmente lo tenemos con nosotros esta noche en la cortina, y tenemos con nosotros una entrevista que hace tiempo que yo persigo tremendamente y es uno de esos autores que yo en un principio como que no había caído en ellos, pero hay una cosa que tengo muy clara, el día que yo le entrevisté la vez anterior, me subió a la audiencia como si hubiese escorchado una botella de champán, y entonces dije, esto, te, esto hay que repetirlo porque a mí el champán no me gusta pero la espuma sí, y tengo aquí eh, la suerte inconmensurable de tener con nosotros a don José Ruiz Mata, Pepe para los amigos Buenas tardes. Bueno, don José. Eh... Oye, no, no, estaba, espera, estaba, me he quedado así con esta presentación tan maravillosa, me ha dejado anonadado. Muchas Pero gracias. Es... Buenas tardes a todos los oyentes. Mm -hmm. Bueno, sí. la verdad, eh, don José Ruiz Mata, o Pepe, Pepe, eh, Pepe Ruiz Mata es un hombre que eh, sorprendentemente eh, yo desconocía el año pasado, lo conocí. Vi su trabajo y yo dije, pero bueno, ¿dónde está escondido este hombre? Porque aquí en Madrid es muy desconocido inexplicablemente. ¿Dónde estabas? Mira, eh, ese es un problema que tenemos en este país, que este país, o, o, o como decía, Corte, o no sé qué, o sea, que si no estás en Madrid o en Barcelona, es muy difícil sacar la cabeza para ningún lado, ¿no? Parece que todos se reúnen. Allí, allí se lo guisan y allí se lo comen. Yo he intentado hacer mi carrera literaria desde Jerez, de la frontera. Oye, y así me está, me está cumpliendo. O sea, que no me conoce. No me conoce. Y encima cuando la ciudad es mediana como Jerez, oye, los celos, las envidias son, son más grandes que en Madrid. ¿eh? Pero en Madrid como hay más gente, pues uno se, se te va disolviendo. Pero aquí no, aquí como te conocen, te van dando por todos lados. Entonces, entre las envidias que tengo en mi pueblo... Y la y, 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 y que no y que mi pueblo es pequeñito, que no es Madrid, pues así me va. Bueno, estamos hoy contigo porque ha caído en mis manos, gracias a, a Almuzara y a su servicio de, de información para que nosotros hagamos estos programas, un interesantísimo libro que cuando lo vi me quedé un poco sorprendido, pero luego cuando vi eh, luego cuando me he enterado de quién es el autor, ya no me sorprende tanto porque, bueno, hubo un libro del que yo te entrevisté, el de, el de al Andalus que, que es maravilloso, sí. y este de la Atlántida mmm, no he tenido tiempo todavía de leerlo, porque me, me llegó ayer o antes de ayer desde la editorial, pero lo que puedo decir es que eh, tiene una pinta excepcional. ¿Cómo te has metido a, a esto de la Atlántida? Bueno, tú escribes. Básicamente sí. de, Oye, de guerra, ¿no? lo de la Atlántida tuvo su tuvo su gracia porque yo nunca me había planteado, planteado lo de la Atlántida. O sea, yo la Atlántida tenía como la pueden tener tú, la pueden tener cualquier otra persona como un mito que la había leído, pero no me no me llamaba mala atención, no no le tenía. Pero oye, de pronto de la Universidad Nacional de Andalucía me llaman y me dicen eh, que quieren que yo en un curso de verano que tienen que yo vaya y dé una clase sobre la Atlántida. Ay, y... Yo lo primero le pregunté, oye, ¿y yo de la Atlántida qué sé? O sea, que, que puedo explicar cómo si a ti, y para mí es como si a ti te dicen que tiene que dar una charla como un sumi, de sumiller, ¿no? Y dice, bueno, sí, me gusta el vino, pero ¿qué ¿no? Entonces me dice, hombre, usted tiene la Atlántida en casi todos sus libros. que yo tengo la Atlántida. Y me tuve yo que volver a leer para enterarme dónde tenía la Atlántida y ciertamente cuando me volví a leer me di cuenta sí que yo la Atlántida pues la tenía en los libros lo que pasa es que no la había mencionado yo tenía la Atlántida y y, y en base a eso pues he hecho este libro o sea todos los conocimientos que yo, yo he tenido sin darme cuenta que él estaba hablando de la Atlántida porque vamos a ver mira la Atlántida tiene un pequeño problema es que ya en con Platón Platón ya hablaba un poquito de maravillas no luego aparecen eh, escritores no como Julio Verne y, y otros más y nos da una figuración de que la Atlántida era como un, unos frontones unas columnas unas, unas, unos palacios no parece que estábamos más bien eh, eh, algo de, del Renacimiento o algo o palacios de eh, neoclásicos no más que donde dice Platón que se tenía que meter, que es que, que la prehistoria, ¿no? claro, y eso ha dificultado mucho la comprensión de la Atlántida, sobre todo porque al hombre le gusta mucho la, abstraerse e imaginar, bueno, de ahí la, eh, el éxito que tienen toda la, la literatura épica, ¿no? la fantasía épica. Claro, la fantasía épica tiene mucho porque el hombre piensa que pudo haber una época donde meter esa fantasía épica. Pero vamos, la Atlántida no tiene nada, nada que ver con el Señor de los Anillos. Esa ¿eh? o es una cosa que vamos a hablar porque es que mucha gente parece que la Atlántida y el Señor de los Anillos para, eh, están la... Para... No. Uh -huh. La Atlántida sí es un... Platón. La Atlántida surge hace tantísimo tiempo, no, hombre 9000 años, ¿con qué él habla? Yo creo que bastante menos, ¿no? O sea, pero imaginémonos, son 5000, ¿no? Hace cinco, eh, perdón, sí, de, de, de 5000 de su época, siete mil, 7000, 6000, tenemos la nuestra, ¿no? Pues mm, el hombre estaba en el, en, en el Neolítico, y en el Neolítico lo más duro que tenía era una piedra, ¿no? O sea, era un, un, un hacha de piedra. Eh, por, con lo cual imaginando esa, a estos señores mmm, con estas tecnologías, pues tampoco. ¿eh? Y yo creo que, la, que si la Atlántida existió, este mito refiere a una civilización que comienza en el Neolítico, pasa por el Calcolítico, que es la edad del cobre, y está en un tiempo sobre todo en el bronce inicial, eh, bueno, y, y medio. Entonces, en esa, en esa época pues la tecnología es la que había, no había otra. Entonces, a mí lo que se me ha ocurrido, pues en vez de investigar dónde está la ciudad, porque la ciudad todo el mundo quiere tenerla para él, porque al que le toque, pues la toca la lotería, ¿no? El turismo iba a tener para reventar. Entonces, a mí lo que más me ha preocupado es eh, ver la civilización atlante. O sea, ¿a qué se refería Platón cuando se estaba refiriendo a lo atlante? ¿Qué civilización? Puesto que, lógicamente, Hombre, hay un profesor aquí de economía que puede decir que esto es así. O sea, tú no puedes tener una ciudad aislada de esa importancia si detrás no tiene a un pueblo que produzca alimentos, que produzca bienes de consumo y que se vaya extendiendo. Entonces, si la Atlántida existió, pues tuvo que tener un área de influencia, un, un, un lugar en donde ahí, bien, una noche aciaga llega un, un tsunami, la, la pero, pero no termina con toda civilización. Y entonces yo en mi libro lo que me planteo es buscar qué civilización pudo dar la Atlántida. Vamos bien. Vamos estupendamente. Ahora yo, mi pregunta, Sigo... mi pregunta es, es ya que ya que hablas de, de hijos de la Atlántida, que es en lo que estás diciendo, hay un tsunami, desaparece sí. la Atlántida como tal. Entonces, ¿qué es lo que aparece a continuación? Quizá tartessos. Posiblemente Tartesos, ¿eh? posiblemente la, la aparición posterior es con, el, con, un, los fenicios son, con un retorno de los fenicios. Los fenicios son parte de los Atlantes, según, según yo he estado viendo. Y entonces cuando vuelven los fenicios, lógicamente, hay un resurgir de la economía, puesto que los fenicios traen ya un mercado importantísimo en el Oriente. Vamos a ver, mira, eh, eh, no, no ha, nos habla Platón que la Atlántida estaba detrás de, de las columnas de Hércules. Desde siempre se ha pensado que las columnas de Hércules pues, eran el estrecho de Gibraltar, a un lado, bien, el, el Abel Musá o, o Monteacho en un lado y, y, la, y, el, y, y el Peñón de Gibraltar al otro. De, basado en eso, pues la gente ha pensado que, que, que podría estar en cualquier sitio detrás de la columna de Hércules. Entonces, detrás de la cuna de Hércules, techo te he de Gibraltar, al pues mira, no hay, no hay en el mundo un lugar en donde no tenga su banderita. No, no hay, alguien, alguien no haya dicho, aquí está la, eh, la Atlántida, ¿no? Desde los antes, por ejemplo, a, bueno, exceptuando. Eh, por supuesto, Siberia y, y Alaska, no pero el resto, claro, detrás del Estrecho de Gibraltar. Pues, el Estrecho de Gibraltar está también, dice, hay gente que dice que es Suecia. Mire usted, detrás, Suecia es verdad que está detrás del Estrecho de Gibraltar. Pero vamos, podría haber sido más concretito Platón, ¿no? hay muchos miles de kilómetros. Que si está en Irlanda, está, bueno, detrás del Estrecho de Gibraltar está el propio Estrecho y le damos la vuelta al mundo. Entonces, eso no es un dato que le podemos... Pero, sin embargo, hay algo importante. Y es que Platón dice... <coughs> perdón. Que, el, que, el, que, el, eh, que este estrecho, en este estrecho... Que, por cierto, él no dice estrecho... Perdón, él no habla de columna de Heracles. Él habla de estelas de Heracles. Él dice que hacia un lado era como la bocana de un puerto. Y hacia el otro... Era el mar propiamente dicho o el océano propiamente dicho. Claro, el, el estrecho de Gibraltar hacia un lado es como el océano propiamente dicho y hacia el otro lado también. O sea, en ningún lado de, del estrecho de Gibraltar podemos ver que hay como, una, como, una, como la bocana de un puerto. ¿eh? Eso son, es océano para los dos lados. Ahí no debe de coincidir que estuviese el, el estrecho, el, perdón, las telas de araque. La... Eh, luego también dice que en una noche como bonito, haciaga, eh, y eh, pues resulta que hay un tsunami que barre eh, la ciudad de Atlantis y a partir de entonces en esa parte que era como el abocado, eh, todo se convierte en bajo de arenal, eh, en muchos escollos y resulta muy difícil la navegación. Eso tampoco puede ser el Estrecho de Gibraltar, porque el Estrecho de Gibraltar tiene más de 800 metros de profundidad. Imagina cómo tendría que ser el tsunami para rellenar todo aquello y que en un lado apareciera como si fuese eso, con escollo y con arenales. Entonces, pues, no, 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 no cuadra. Pero, sin embargo, cerca del Estrecho de Gibraltar hay un lugar que sí nos da esas características. Ese lugar es la desembocadura del Guadalquivir. La desembocadura del Guadalquivir actualmente tiene unas marismas y tiene también el Parque Nacional de Doñana. Pero antiguamente, en ese sitio donde estaba la marisma y el Parque Nacional de Doñana, lo que había era lo que, el lago Ligustino o Sinus Tartesicum, que era una entrada del mar, en donde, eh, bueno, pues se, se formaba una especie de bahía interior que tenía más o menos la, la longitud, unos 100 kilómetros y unos 50 de ancho. O sea, iba desde un, donde estaba ahora mismo eh, San lucas a un poquito más arriba de Sevilla, y desde el Rocío a, a Lebrija. ¿eh? Ese sería el ancho. Bueno, pues en ese lago, claro, si tú te pones en la entrada, hacia afuera es el mar propiamente dicho, el océano propiamente dicho, pero, pero hacia el interior es como la bocana de un puerto. Ahí sí nos podríamos ver que es como la bocana de un puerto hacia un lado y hacia el otro el mar, propio, el océano propiamente dicho. O sea, más propiamente dicho porque también el, el, el sinus artésico también forma parte de ese océano, no es una entrada simplemente. Luego, en, en el otro caso. Eh, tsunamis han barrido estas costas. Se sabe que periódicamente en la historia, cada, uno se, cada 700 años más o menos, se sabe en la antigüedad, ya se tienen por los restos que han ido quedando, que hubo un tsunami allá en 1700. Y lo que sí seguro es que hubo un tsunami allá sobre el 1300 y algo antes de nuestra era. ¿eh? El último tsunami, hay gente que no es que se acuerde, si no, que habrá leído. El último tsunami fue en el año 1755, creo, ¿eh? que fue el terremoto de Lisboa. Que provocó un tsunami que barrió todas las costas atlánticas, por tanto europea como africana. Eh, hay un recuerdo en Chipiona grande de, de ese tsunami, puesto que hay en Chipiona hay incluso una cruz donde pone el eh, recuerdo del tsunami y la ciudad de Cádiz pues casi desaparece. O sea, que ese tsunami existe de vez en cuando. Hay que tener en cuenta que, nos, que dentro de poco nos toca otro. O sea, que tenemos que estar alerta a ese tsunami, que lo mismo aparece cuando menos lo esperemos. Bueno, pues ese tsunami, si entró dentro del, del lago Ligustino, hay que tener en cuenta que cuando un tsunami se estrecha, pues se eleva, eleva, o sea, con lo cual es más dañino aún. Y además aumenta la velocidad. Si esa ciudad estuvo en el lago Ligustino, ¿Eh? lo que era lo que era el lago es rodeada del lago pero no a mucha altura pues el tsunami la barrió en esa noche que siempre se le dice asiaga que ¿eh? podría haber dicho también noche no, terrible no tenía por qué ser ¿sí? con esa palabra que nos gusta y entonces pues mm, la barre y cuando la ola del tsunami retrocede en el lago lo que queda pues eso son con barro, ya no queda nada que, 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 que. O sea, todo lo que hay dificulta la navegación. Eso también nos cuadra con lo que está diciendo Platón. Pero hay una tercera cosa, y es que Platón dice que, que estaba formado por diferentes islas, y que de una, isla, de una isla a otra se podía pasar y de ahí al continente propiamente dicho. Bien. En la costa oriental del lago Ligustino, se sabe, porque además Tarteso estuvo allí, pues se sabe que hay una serie de islas, donde una de ellas está hasta Regia, excavaciones que estamos intentando que se lleven a cabo, interesantísimas, en donde estaba, bueno, en, um, varias islas que se iban comunicando unas a otras por canales, o sea, que tú podías pasar de una isla a otra por un canal. Y luego de esas islas a la, al continente propiamente dicho, que ya sería, bueno, pues lo que sería donde está ahora el monte Gibalvín, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir con esto que eso también no lo cumple. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de una de esas islas que dice que hereda, que hereda uno de los hijos de Poseidón, estaba desde la estela de Heracles hasta Gadir. Si Gadir es Cádiz, o sea, pues lo tenemos aquí al lado, Cádiz, realmente hubo una isla que iba desde una de las estelas hasta Gadir, que teniendo en cuenta que Gadir pudo haber estado perfectamente en donde está ahora mismo el yacimiento de Doña Blanca. Entonces, nos va contando muchas de las circunstancias, muchas de las que nos está diciendo. Y luego entonces, bueno, ¿dónde está esa civilización? Esa civilización, porque no va a desaparecer una civilización y ya, no apare y ya no aparecer más. ¿Dónde están los restos de la Atlántida? Los restos de la Atlántida existen actualmente. Lo que pasa es que no queremos verlo como Atlante. Los restos de la Atlántida, fundamentalmente, son los dólmenes y los menires que hay en Andalucía bueno, y, en, y en gran parte de Europa. Eh, los dolmenes eh, que existen en Andalucía son los más grandes de Europa, los más antiguos, los más laboriosos y, lo que más, y los más interesantes. Eh, uno, el posiblemente el más famoso sea el dolmen de Menga, que la, la piedra que cubre la cámara tiene algo así como 170 toneladas, que no es poco. Escribimos eh, el dolmen de Alberite, que es el más antiguo que se conoce hasta ahora, que es del 4700 antes de nuestra era. Tenemos eh, Soto en, en Huelva, o sea, tenemos muchísimos dólmenes en, en Andalucía, que, pues, que claro, que para construir esos dólmenes. Eh, eh, un dolmen no es una piedra que tú, que yo te diga, o sea, José María, José sea, Antonio, cógete por ahí y la subimos arriba. O sea, no. un dol, una piedra de un dolmen puede pesar mil kilos. O sea, que eso necesita una tecnología. Si nosotros nos podemos ver los dolmenes, para hacer un dolmen se necesita tener un conocimiento de rozamiento de materiales, eh, dureza de materiales, necesitamos conocer matemática, necesitamos muchas cosas, sobre todo cuando yo en el libro explico la alta, la, todo el simbolismo que, que conlleva un dolmen, que conocían la, conocía la radioestesia, conocían el número fi, pe, oye, conocí, el perdón, el número aureo, conocían muchísimos datos que, que, que decimos, bueno, ellos cómo podían hacer, sí, claro. ¿cómo? tecnología con conocimiento y ellos tenían muy buen conocimiento. Luego, en, en, aquí al lado de, de en la provincia de Cádiz, en Jimena de la Frontera, se descubrió un, 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 ¿eh? Eh, un abrigo que se llama La Jalta. En La Jalta aparecieron unas naves a vela y remo. Eh, bastantes, ¿eh? bastantes naves a rema y velo pintadas en rojo, en donde ha costado su trabajo datarlas, por fin ya se han datado, aunque mucha gente no quiere que la datación sea esa porque no les conviene, pero se han datado y son del cuarto milenio. ¿Eh? En el cuart o sea, quiere decir que en el cuarto milenio, un señor, a menos que fuese un adivino, pues ya vio barcos y los pintó en un abrigo de laja la alta. ¿Qué quiere decir? Que ya en el cuarto milenio... Es eh, posiblemente, si no es la, más la pintura más antigua del mundo de un barco a vela, es la segunda. ¿eh? Entonces tenemos que hay unos señores que tienen una tecnología muy alta que han demostrado en, en los Dólmenes. Tenemos unos señores que navegaban, porque según se ha demostrado que se estaba viendo, que se ve ahí en el abrigo de las y ya están habiendo otros abrigos donde aparecen también ya barcos a vela, o sea que navegaban a vela ¿eh? Eh, y además Construían sus ciudades de maneras concéntricas. Tenemos Marroquíes Bajo en, en Jaén, tenemos Valencina de la Concepción en Sevilla, tenemos Carmona, en donde van apareciendo. Eh, tenemos ahora mismo en el sur de la península ibérica unos 100 yacimientos más. Uno más grande y otro más pequeño, al lado de los tres más grandes, en donde se ve que hay un punto central y una serie de anillos alrededor que cubren ese punto central. O sea que estamos hablando que hay una construcción que les justa que PCC, que desgusta a, a estos señores, que es construir a través de anillos circulares que llenan de agua. Eh, oye, esto ya recuerda lo que está hablando Platón de la Atlántida. O sea, tenemos unos señores que, que construyen también sus ciudades de manera concéntrica eh, en la ciudad de Valencia eh, lo, las últimas investigaciones dan que posiblemente tuviera en el calcolítico estamos hablando 3.200 a 2.300 antes de nuestra era pudo, pudo llegar a tener cerca de 50.000 habitantes o sea es una auténtica barbaridad o sea que gente había quiere decir que navegaban que hacían los circulares que tenían tecnología bueno, y luego hay una cosa interesantísima, y es que aparecen unas estelas de guerrero, y en las estelas de guerrero hay unos señores que llevan cascos con cuernos. Tengo que decir que los únicos guerreros con casco con cuerno de la historia son estos que aparecen allí. Lo de los vikingos es una recreación del siglo XIX, romántica, ¿eh? O sea, los vikingos no tenían cascos en los cuernos. Podían tener cuernos ellos, pero en los cascos no. ¿eh? Aún tanto tiempo navegando por ahí, pues fácil que termina con cuernos, pero no en el casco. Entonces, estos señores sí tenían, porque se están viendo en las estelas, que hay guerreros con cuernos. Eh, luego nos aparecerá en, en ciertas estelas de Egipto, eh, en donde hay guerreros con cuernos. Si hay guerreros con cuernos son estos, porque es que no hay otros, ¿no? Eh, las espadas triangulares y luego hay una cosa simpaticísima y es que los escudos que aparecen en las estelas subiendo que son escudos podría ser también un símbolo los escudos en su mayoría está representado por un punto central varios círculos alrededor normalmente tres y una línea o v que los cruza desde fuera adentro con un canal ¿eh? o sea tenemos más cosas que nos está representando la, la Atlántida de Platón. O sea, ese punto central con canales alrededor y un, y una, y un canal que los atraviesa a todos. Pues también lo tenemos las estelas. Se me había olvidado antes, en, en, estos, en estos yacimientos que están apareciendo, que tienen fosos concéntricos, todos tienen un canal que los atraviesa. Mira, pues, no creo yo que me equivoque mucho ni fantasee mucho diciendo que la Atlántida puede estar por aquí, ¿verdad? Pues lleva razón. Lo cierto es que eh, esa disertación que has dado acerca de lo que cuentas en tu libro es mm, maravillosa y lo único que me indica es que tengo que comprar el libro porque claro tú lo has resumido muchísimo y yo quiero leer el libro entero. Y tengo un problema gravísimo, Hombre, don José. No me hubiese yo... ¿Cómo se llama? ¿Spoiler? ¿Cómo le llaman? ¿Spoiler, no? <laughs> Spoiler, no, sí. No a, hacer, a mí mismo. No. Spoiler a mí. Pero, pero nos has dado una cantidad de pistas impresionantes que pueden ayudar a que la gente eh, desee tener ese libro. Eh, yo tengo un problema gravísimo. Y es que eh, hace un rato que te quería decir, don José Ruiz Mata, me he quedado sin tiempo. Ya sabes que tú, que yo el tiempo lo tengo tasado. ...hace que tengo aquí a, a, un, a uno que me esté diciendo, oye, el reloj de arena. Y yo miraba el reloj de arena sí, y Oye, miraba... además el tiempo es el tiempo de las pocas cosas que no se pueden comprar. Efectivamente, ese es el problema que tengo contigo. Lo que sí me ha llamado la atención, y, y, y voy a quedar contigo en otro momento, cuando salgamos de, de este follón que tenemos ahora con la fría del libro, que hace que, que las entrevistas eh, eh, puedan ser nada más que media hora en sí, vez de una hora. Vamos a hablar de varias cosas. Si a ti no te parece mal, cuando has hablado ¿Eh? de, que, de que los saldantes eh, pues, eh, acabaron diseminados por muchos sitios, nos estamos encontrando con temas como eh, los fenicios, de los que has hablado tú, ¿Sí? que eh, pertenecían a lo que se llamaban los pueblos del mar. Puede ser que precisamente este, los pueblos del mar estén ¿Eh? relacionados con los... Con los fenicios. Me has cogido, Esto me has lado. cogido. Los pueblos cogido. del mar son los atlantes. Efectivamente. Y por otro lado, hay un tema muy interesante y es que tú has hablado de los menires en Europa, pero yo te voy a hablar de otro tema que son que lo haremos en un próximo programa, que son esos relojes astronómicos, esos relojes, esos relojes que no es que marquen horas, sino lo que marcan son fechas, fechas del calendario que coinciden con los equinocios y con los solsticios, que hay sobre todo en islas como Menorca, como Malta, como Gozo. O sea, todo el Mediterráneo está plagado de eso y además es el recorrido natural que parece ser que tuvieron esos pueblos del mar que tú reflejas en la Atlántida. Y sabes una cosa que nos hemos quedado sin tiempo. Don José, pues en plazo Oye. para hablar. Cuando tú quieras. Aquí me tiene, porque esto es tan fácil como que tú me llames, yo conecto el móvil, ¡pum! y ya estamos funcionando. Y estamos funcionando. Don José Ruiz Mata, Pepe para los amigos, ha sido un verdadero placer para mí hablar con un autor como tú, que conoce también la historia y que no es habitual, ¿eh? Porque hay gente por ahí, como tú bien sabes, que habla de oídas, pero tú, tú hablas exactamente bueno, de oídas y de. Y de intereses. Y de intereses. También, don José Ruiz Mata, muy buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, amigo.